Esta es nuestra meta: comprender la mente humana. Confiese que al menos tenemos eso en común. No tenemos nada en común. Yo he descrito pesadillas y usted las ha creado. Usted tiene sus herramientas y yo las mías. Pero ambos somos hombres con visión. Y eso es lo que nos distingue de la gran masa sin rostro. Sin rostro, ahí tiene uno. ¿Qué dirá cuando esa gran masa sin rostro se vuelva contra usted? Por propia iniciativa. Dirá entonces: la masa es más fácil de controlar que el individuo. La masa tiene una meta común. La del individuo siempre es incierta. Eso es lo que trata de eliminar, ¿no? Lo que hace a un ser humano diferente de otro. Pero nunca, nunca llegará al alma humana con una lente. Eso depende del extremo del microscopio en que esté. ¡Detenlo!